Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana González y me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en el Rincón del Santos, en la vieja guardia, donde el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestra selección mexicana, porque estamos en fecha FIFA y me gustaría que en los próximos minutos se quedaran conmigo para platicar sobre el reto que le espera a Gerardo el Tata Martino con el combinado tricolor. La selección mexicana ya no tiene margen de error. El próximo 24, 27 y 30 de marzo, el Tri jugará los últimos tres enfrentamientos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y si busca mantener el sueño mundialista, sí o sí deberá obtener una victoria ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Tres enfrentamientos clave para que los de Gerardo el Tata Martino se metan a esta importante competición, recordando que se va a llevar a cabo en diciembre del presente año. Y bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes a tomar en cuenta para esta fecha FIFA? La número uno es que Gerardo el Tata Martino mantuvo su lista de convocados y bueno, pues sabemos que ya de último minuto Jonathan Orozco y Rodolfo Pizarro se bajaron del barco por lesión y en su lugar entraron el arquero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, y Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado, que tomó el lugar de Rodolfo Pizarro. Estas fueron las modificaciones de último momento, donde, bueno, pues, como sabemos ya, si analizamos un poco la convocatoria, Guillermo Ochoa, indiscutible en la portería, es uno de los que conforman esta lista, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y, por supuesto, pues, Carlos Acevedo. En la defensa tenemos a Jesús Angulo, Eric Aguirre, Julián Araujo, Néstor Araujo, que es duda para el enfrentamiento ante el conjunto de las Barras y las Estrellas del próximo miércoles, debido a que el jugador del Celta pues tuvo una lesión y Gerardo todavía está analizando si puede utilizarlo para este partido o no. Está Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez y el jugador del Genoa, Johan Vázquez. Estos son los defensas, mientras que en la media cancha, bueno, están Edson Álvarez, Uriel Antuna, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Luis Romo y, recién lo comentábamos, Roberto el Piojo Alvarado. Mientras que en la delantera, bueno, aquí sorprendió que no se convocara a Rogelio Funes Mori, pero el tridente ofensivo, el tridente poderoso para la selección mexicana, pues son Jesús Corona, Raúl Jiménez e Irving Lozano, además de Santiago Jiménez, Henry Martín y Alexis Vega. Esta fue la convocatoria que dejó Gerardo el Tata Martino para estos tres partidos, donde les comentaba, ¿no? Hay que sacar resultados positivos, recordando que México se encuentra en la tercera posición del octagonal, así que no le conviene permitirse errores y será importante lo que haga, pero muchísimo más importante lo que deje de hacer en el terreno. Otro dato importante para todos los amantes de las estadísticas es que desde que el Tata tomó las riendas de la selección en el 2019, suma ya 48 partidos, de los cuales 33 son victorias, 8 son empates y 7 derrotas, algo que en el papel pues suena bastante positivo, pero que ya ha llevado a la acción o termina de convencer a los aficionados que no solamente están exigiendo resultados, sino que además también quieren ver que la selección luzca en el terreno de juego, así que el Tata tiene esa doble tarea, además de la encomienda que ya todos conocemos, ¿no? Cuando Gerardo Martino llegó a la selección, su principal objetivo será llevar a la selección hasta el quinto partido, tal y como lo hizo con Paraguay en Sudáfrica 2010. Así que esperemos que primero obtengan su boleto para Qatar 2022. Y antes de despedirnos, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad para todos los aficionados al Santos Laguna hablar de la convocatoria de Carlos Acevedo, que si bien era un anhelo del arquero, algo que ya venía manifestando desde convocatorias anteriores, durante las últimas semanas, era que pues él iba a seguir trabajando para ganarse un lugar. Únicamente suma un partido, que fue el amistoso contra Chile del pasado 8 de diciembre del 2022. Y bueno, estuvo esperando hasta que sucedió lo de Jonathan Orozco, que desafortunadamente tuvo que bajarse de la lista de convocados por una lesión, y le abrió el paso al arquero lagunero para que pueda formar parte de este partido, principalmente contra la selección de las Barras y las Estrellas. No sabemos que pues Guillermo Ochoa tiene ese puesto en la titularidad, pero por lo pronto pues el arquero ya es parte de esta lista de Gerardo el Tata Martino, así que enhorabuena, muchas felicidades y también felicitaciones para los aficionados del Santos Laguna, que deben estar muy contentos.
La pregunta final antes de despedirme es que me dejen su marcador aquí en los comentarios de este video. Ya saben que cada semana vamos a estarles subiendo contenido. Y pues bueno, yo espero que sigan también todas las redes sociales de El Rincón del Santos, La Vieja Guardia, porque ahí van a encontrar toda la información acerca no solamente del Santos Laguna, sino del fútbol en general. Mi nombre es Mariana González y me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima.